Bueno, pues como ya saben, volvemos de la publicidad y lo hacemos con ese tema que estábamos analizando, debatiendo antes, el tema de la igualdad en la mujer. Como ya saben, el pasado día 8 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Mujer y estábamos hablando pues si se ha avanzado, si se ha retrocedido en materia de igualdad. Tenía la palabra Ángel María Rico. Bueno, Cuéntanos. mira, al hilo de la intervención que me ha precedido, de la de Cristina, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, que o los políticos dejamos de mirarnos el ombligo y dejamos de hablar de nosotros, o la sociedad nos va a dar la espalda. Es que es así. Es que es así. O sea, me parece genial que Cristina se sienta arropadísima en el Partido Popular, me parece genial, pero no es la situación de las mujeres en este país. No hay más que salir a la calle y que mirar y que ver. O sea, decir, vamos a ver, el paro, ahora mismo la crisis, se ha cebado con una serie de colectivos que más desfavorecidos. ¿Y quiénes? Precisamente con quiénes. Pues se ha cebado con la mujer, se ha cebado con la juventud, se ha cebado con las personas con discapacidad y se ha cebado con los colectivos de inmigrantes. Es decir, se ha cebado precisamente con aquellos colectivos en los cuales o se potencian políticas sociales para apoyarlos o iremos marcando y ahondando en las brechas de desigualdad. La mujer es necesario que esté apoyada porque el pleno empleo de la mujer está muy lejos. Pero vamos a ver, ¿es cierto que una mujer en igualdad de formación y en igualdad de capacitación gana lo mismo que un hombre? No. No. Y los números están ahí, los números cantan. ¿Es cierto que tiene las mismas oportunidades a la hora de obtener un trabajo? No. Una mujer casada que tenga las responsabilidades de llevar el hogar, que tenga las responsabilidades de cuidar a los hijos, no tiene las mismas posibilidades de obtener un puesto de trabajo que un hombre. ¿Por qué? Porque en la mentalidad todavía de nuestra sociedad, ese hombre que no tiene esas obligaciones, llamémosle domésticas o familiares, que como muy bien ha dicho Carmen, se cargan sobre la mujer. Desde el momento en que las políticas del Partido Popular en Castilla-La Mancha han ahondado precisamente en servicios sociales, precisamente en algo que era el gran logro que se había conseguido en esta región, que era la ley de dependencia, que se ha evaporado prácticamente. Eso ha repercutido necesariamente sobre la mujer y sobre sus posibilidades de integración en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque desde el momento en que a las personas dependientes ya no tienen esas ayudas, es la mujer la que se tiene que ocupar de ellas. No es el esposo, el marido, el que se ocupa de sus padres o de sus abuelos o de su hijo con incapacidad. No, es la mujer la que deja su trabajo para ocuparse de su marido incapaz, de su padre dependiente o de su hijo con incapacidad. Esa falta de sensibilidad del Partido Popular está ahí. Pero esa falta de sensibilidad del Partido Popular es que está en muchísimas cosas. Antes nos ha mencionado Antonio de pasada, pero yo no quiero dejar de hacer muchísimo hincapié en él, en el caso, ahora mismo mediático estos días, de la comandante Cantera. En el ejército español no existe una política, no existe una mentalidad de igualdad. En el ejército español sigue existiendo, desgraciadamente, un componente machista terriblemente acendrado. Y lo tenemos el ejemplo, hoy lo hemos tenido en el Congreso de los Diputados. En el caso de la comandante Cantera, el ministro se ha negado a contestar. Y lo único que ha hecho es insultar a Irene Lozano. Porque Irene Lozano ha puesto el dedo en la llaga. Porque Irene Lozano ha sacado a la luz un caso sangrante de discriminación por acoso sexual de una militar que no ha obtenido ningún reconocimiento por parte del estamento militar, sino al contrario, a pesar de ser reconocida su razón por la justicia. ¿Y cuál ha sido la respuesta del señor Morenés? La respuesta del señor Morenés no ha sido pedir disculpas a la comandante Cantera y decir que se van a tomar medidas para que esto deje de suceder y que se van a tomar medidas porque su acosador no vuelva al ejército. No, eso no lo ha dicho.
ha dicho, usted, señora Lozano, está aquí promocionando su libro, y usted, señora Lozano, lleva 3 años acusándome de lobby, cosa que por otro lado es cierta. Usted, señora Lozano, mientras tengamos esas políticas machistas metidas en la cabeza, no iremos avanzando. Y ese panorama idílico que se nos plantea, y menos en Castilla-La Mancha, no es así. Antonio. Yo brevemente, para hacer una matización muy sutil, y es que es tanto el tiempo en que la sociedad ha tenido el rol del hombre en ese aspecto machista, y la mujer asumiendo el rol de sumisa y obediente, que Cristina, sin darse cuenta, ha dicho, yo me siento muy protegida en mi partido. Cuando entiendo que deberías decir, me siento reconocida, valorada, considerada. Cuando uno manifiesta ser protegido es porque admite un estado de inferioridad ante el que manda o los que mandan. Tenemos que desterrar hasta incluso del lenguaje, porque eso nos detecta lo que sentimos. Y no podemos todavía seguir pensando que la mujer tiene que ser la sumisa del varón. En ningún sentido. Tiene que ser de igual a igual. Y hay que predicarlo y practicarlo. Y la mujer dejarse de sentirse protegida, de sentirse adorno, de sentirse florero o de sentirse no sé qué. Es igual, con las mismas obligaciones y las mismas competencias. Y también matizando con el tema de educación, yo sé que la historia no está escrita en blanco y en negro, y ni es verdad lo que tú dices, ni quizás sea verdad lo que yo voy a decir, pero lo que es cierto es que en educación se han perdido plazas de maestros, y en educación se han cerrado centros de infantil, con lo cual no podemos decir que la educación está mejor que hace 5 años, no está mejor. Cada uno dirá lo que quiera, pero la realidad está ahí y se puede comprobar. Y cuando la ciudadanía es la que sufre el problema, se ríe de cuando venimos a los medios y pregonamos algo que no existe. Pasa como con la sanidad. Efectivamente, la sanidad se sustenta gracias a la profesionalidad de la gente que está al frente de ello. Pero que faltan medios, faltan hasta gasas. Con lo cual, y yo no voy a echar la culpa a nuestra presidenta, porque aquí todo ha sido un totum revolutum, pero lo que no se puede decir es lo que no es verdad. Estamos donde estamos, vamos saliendo gracias al sufrimiento y a la capacidad de aguante que tiene la ciudadanía, no de los gerifaltes que no han percibido en su situación económica ningún deterioro. Y no hablemos ya de las cosas más sucias de los sobres o sobresueldos o cosas por el estilo. No, no, en la vida diaria quien realmente está llevando hacia arriba a la sociedad son los ciudadanos que estamos soportando con estoicismo ateniense las carencias que está sufriendo nuestra sociedad. Y no es para echar cohetes, es para arrimar el hombro y dejarse de tirarse los unos a los otros, es decir, esto no va bien, podemos mejorarlo y dejarse de sentirse protegida, sino valorada. Y yo creo que vales mucho. Carmen. Bueno, pues yo empezar por donde terminaba Antonio. Yo tengo que decir que en el Partido Socialista, y tengo que decir también que no ha sido fácil, porque los comportamientos machistas se dan en toda la sociedad, también en los partidos políticos, las mujeres en el Partido Socialista nos sentimos valoradas y nos sentimos queridas y nos sentimos al mismo nivel que no se puedan sentir nuestros compañeros hombres. Poco a poco hemos ido ganando cuotas de poder, porque las mujeres socialistas pensamos que cuando la mujer llega a gobernar es cuando se pueden implantar más fácilmente políticas de igualdad, porque somos las que reconocemos precisamente por sufrirlas donde están nuestras carencias. Yo tengo que decirte, Cristina, que a mí también me molestaron mucho las palabras de Emiliano García Page, porque fue un calentón que yo creo que a muchas mujeres nos dolieron. Pero hay una diferencia entre el señor Rajoy y el señor Emiliano García Page, y es que Emiliano pidió disculpas automáticamente. Se disculpó. Sí, 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 es cierto, eso, Cristina. No es cierto. Se disculpó y dijo. Solamente que ir a la hemeroteca, y disculpa que te corte. Se vio presionadísimo, presionadísimo, no, porque no quería pedir perdón. Perdona, Cristina, pero al día siguiente Emiliano pidió disculpas si había ofendido de alguna manera
a la señora Cospedal. Solo hay que tirar de hemeroteca. Por cierto, sí, cuando quieras tiramos. Pero te puedo decir que el señor Emiliano García Page ha sido insultado en multitud de ocasiones por Leandro Esteban o por la propia Cospedal, y todavía estamos esperando que se pidan esas disculpas. Pero yo iba todavía mucho más allá. Es que el señor Rajoy, el otro día, la señora Rosa Díez, prácticamente la ha hecho del debate y la menospreció por su propia condición de mujer, y todavía estamos esperando a que pidan disculpas. Entonces, yo tengo que reconocer a favor de Emiliano que se disculpó, porque al fin y al cabo, y esto es algo que tenemos que ir corrigiendo con las nuevas generaciones, todos venimos de donde venimos, y los usos machistas todavía se dan en alguna, por mucho que pongamos, intentemos poner los límites. Tú misma has cometido, digamos, el lapsus de decir que te sientes protegida. Yo creo que una mujer no se tiene que sentir protegida, se tiene que sentir igual. Entonces, bueno, pues todos somos fruto de la educación que hemos recibido. Y hablando de educación, has dicho que se ha dado una serie de dinero para las escuelas de 0 a 3 años, imprescindible junto con la ley de dependencia y con otras medidas de carácter de conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, para que las mujeres compitamos en igualdad de condiciones en el mundo laboral y en el mundo profesional, y por qué no, también en el mundo social y en el mundo de las asociaciones, porque las mujeres también tenemos derecho a participar en la vida social de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, y que a veces nuestra propia condición de madres y amas de casa no nos lo permiten, ¿no? Bueno, pues decirte que en los pueblos las escuelas de 0 a 3 años, las guarderías, que todos conocemos guarderías municipales, han dejado de recibir la subvención por parte de la señora Cospedal, por parte del gobierno de la señora Cospedal. Te voy a poner un ejemplo, Campo de Cristana, un pueblo que conozco muy bien porque soy portavoz. Ha dejado de percibir 140 euros por niño que percibía de los gobiernos socialistas del último de José María Barrera. Y la guardería municipal de Campo de Cristana se está sosteniendo con los impuestos de los ciudadanos de Campo de Cristana, porque no reciben ni un solo euro de la señora Cospedal. Primero redujo la subvención a la mitad, 70 euros, y de esos 70 euros dejó de dar un solo euro. Y esto pasa en Campo de Cristana. Yo no sé si en Herencia pasa, pero en Campo de Cristana está pasando. Hablar de que el Partido Socialista ha utilizado siempre a la mujer como bandera, pero es que puede sacarla, puede sacar pecho por las políticas de igualdad que ha llevado a cabo, porque las leyes que han supuesto los avances más importantes en igualdad han sido de gobiernos socialistas. Pero es que además el que instauró una asignatura en nuestros colegios que se llamaba Educación para la Ciudadanía, que se basaba precisamente en valores de igualdad, no solamente en mujer, sino en otro tipo de colectivos, como pueden ser los emigrantes, fue el Partido Socialista, algo que los obispos y el Partido Popular nos acusaron de adoctrinamiento, cuando lo único que pretendíamos era poner a la mujer y al hombre al mismo nivel. Has criticado también las cuotas dentro de los partidos. Cuando Pepe Bono instauró las cuotas en el partido, en los partidos en Castilla-La Mancha, fue muy criticado por el Partido Popular, con el argumento de que tenían que llegar aquellos que estaban más preparados. Bueno, pues te puedo decir que la mayoría de los alumnos que salen graduados de nuestras universidades son mujeres. Y sin embargo, las cuotas de poder en las empresas, en la propia universidad, hay mucho más catedráticos y muy pocas catedráticas. En los grandes equipos de investigación, por ejemplo, en el IBEX 35, en los consejos de administración, no hay ninguna mujer. Algo que no es explicable si solamente llegan los que más preparados están, porque por esa regla de tres las mujeres deberíamos ser mayoría en todos aquellos consejos de administración y donde haya cuota de poder deberíamos estar las mujeres mejor representadas. Es imprescindible que haya 40-60 de cuotas, que desde mi punto de vista debería ser 50-50, pero vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Por qué? Porque esto ha sido lo que ha logrado que las mujeres participemos en igualdad de condiciones en las políticas. O no nos acordamos de las primeras listas que iban en las primeras legislaturas, en las municipales, simplemente. En Campo de Cristana, en la primera legislatura, iba una mujer concejal en todos los partidos. Una mujer concejal. Y luego simplemente decirte que yo comparto contigo el respeto a las señoras de la limpieza. Me parece que es un oficio muy respetuoso, pero sobre todo lo que hay que hacer es tratarlas dignamente, con un salario digno y sobre todo no aprobando una reforma laboral como ha aprobado el Partido Popular.
Bueno, antes de seguir me gustaría cambiar de asunto. Ya sabéis que tenemos... Cristina, si quieres... Creo que tengo que hacer un breve inciso. Pero muy breve, que creo es que tengo que hacerlo. Muy pocos minutos, ¿vale? Sí. Aquí se me ha acusado por el tema de utilizar una palabra que he expresado. Se ha hecho de esa manera. Porque he dicho porque me siento protegida por mi partido. Y lo vuelvo a repetir. Me siento protegida porque pertenezco a unas siglas. Unas siglas de las que me siento muy orgullosa. Pero yo me siento protegida. Pero es que mi compañero masculino también se siente protegido y por eso pertenece a esas siglas porque... Quiero decir, tenemos un objetivo común que nos une. Entonces, entre nosotros nos sentimos protegidos. Somos como, quiero decir, tú eres un clan dentro de tu partido, tú otro clan dentro del tuyo, tú otro del tuyo, yo otro dentro del mío. Nos sentimos protegidos, nos ayudamos todos entre todos porque pensamos que podemos llevar unas políticas que pueden ayudar a la sociedad. Entonces, yo creo que esa utilización de la palabra protegida me ha parecido un poco sucia en esta mesa. Eso por un lado. El paro claro que afecta a todos los colectivos, a unos más que a otros. Y yo he dado una serie de datos donde se evidencia que todavía hay que avanzar en políticas de igualdad. Y eso es evidente, que hay que avanzar en ellas. Pero que se está trabajando y que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se está trabajando para ello, eso es evidente y no hay quien me diga que no. Hace un momento, Carmen, tú has dicho que cuando diste a luz perdiste en categoría laboral y yo creo que en aquellos entonces... porque tus hijos no tienen más de 30 años. En aquellos entonces el Partido Popular en Castilla-La Mancha no gobernaba. Las políticas... Bueno, pues en Barcelona, me da igual, quiero decir que no eran políticas del Partido Popular. Hoy por hoy esas cosas, claro que se cuidan. Hace 17 años. Claro. es a lo que vamos. Hoy por hoy esas políticas, claro que se cuidan. Y se denuncian dentro de los ayuntamientos. En mi propio ayuntamiento se ha denunciado eso a nivel de prensa. Incluso lo hemos puesto en conocimiento porque se le quería denegar en el partido, desde el Partido Socialista se le quería denegar a una trabajadora del ayuntamiento el permiso de lactancia, pagárselo el permiso de lactancia. Entonces, también me hablabas del tema de lo que ocurre en tu pueblo con las famosas guarderías. Mira, en el mío yo te puedo decir lo que ocurría. Desde el Partido Socialista... Desde el Partido Socialista se decía que desde Castilla-La Mancha se daban esas subvenciones a las guarderías, pero desde el año 2008 no entró una subvención a las guarderías de herencia y de muchas y de muchos sitios de Castilla-La Mancha. Eso es tal y conforme te lo estoy diciendo porque me he preocupado. ¿Qué le ha tocado hacer al gobierno de María Dolores de Cospedal cuando entró en el 2011? No solamente pagar sus años, que hoy por hoy está el día con estas guarderías, y es así. O sea, eso es tajantemente verdad, sino que le ha tocado pagar los retrasos desde el año 2008. Y recortarlas. No, recortarlas no, porque ahí están. Estoy diciendo los 3 millones de euros que se han dado. De despidos, a ver, bueno, se han despedido a dos embarazadas por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Carmen, perdona, se nos ha ido un poco el asunto de las manos porque nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que cada uno hiciese una valoración muy, muy rápida de un minuto de esa nueva ley de caza en Castilla-La Mancha. Ayer ya sabéis que se publicaban los requisitos para acceder a esas licencias de caza, señalando que la edad mínima sería de 14 años. Brevemente, por favor, me gustaría que hablaseis todos. Antonio, comenzamos contigo. Yo quiero darle aridez y tensión a Cristina, porque no era mi intención ni ofenderla, ni muchísimo menos. Lo he dicho con todo el cariño y muchas te he dicho gracias, te lo que lo que yo pretendía era que tú te valores por ti misma sin que nadie te tenga que proteger. Lo estoy mucho, ¿eh? Eso. Pues, una vez, por favor, y sin ponerse nervioso. La ley de caza, como todas las leyes que se hacen en nuestro país, por desgracia, adolecen siempre de lo mismo. Falta de consenso y falta de participación de los sectores implicados. Y cuando las cosas se hacen así, por narices, tienen la duración que dura el que manda. En esta ocasión ha ocurrido tanto de lo mismo. Con lo cual, para mí, la ley esta, que podría ser interesante, que se han emitido algunas enmiendas, pero adolece de la participación. Nos estamos quedando sordos en nuestro país. Los políticos que gobiernan son sordos y solamente se ven su ombligo. Y así no se puede gobernar. Y mucho menos transmitir tranquilidad y sosiego a la sociedad. Carmen.
rápidamente. Bueno, yo sobre esta ley solamente digo que hay apartados que son una verdadera barbaridad. Yo creo que con 14 años se pueda cazar, que no se le exija un examen previo al cazador, como se le venía exigiendo hasta ahora, que se prevalezcan los usos de caza sobre otras actividades que son sostenibles y que puedan disfrutar otros ciudadanos, como puede ser el turismo activo, el turismo de naturaleza, el senderismo, las personas que van a recoger setas, que en un momento dado se pueden encontrar con una persona cazando y que les puede dar un tiro sin ningún tipo de problemas. Claro, a mí me parecen algunos de sus aspectos una barbaridad, pero es que además me parece que adolece de lo principal, que es lo que justifica el Partido Popular para qué se realiza esta ley, que es que habla la creación de empleos, decir que la caza tiene ahora mismo 6.000 empleos, es decir, que por cada hectárea dedicada a la caza hay un solo trabajador, y sobre todo que adolece de un rendimiento económico, porque se van a bajar las tasas, se van a bajar las multas o las sanciones que se puedan dar, y además es que se va a permitir la caza sin ningún tipo de previo examen, que lo que suponía también era algún tipo de ingresos. Entonces yo creo que va todo lo contrario de lo que realmente nos está vendiendo el Partido Popular una vez más. Ángel, sí, bueno, pues empezando por donde lo que decía Antonio, que está completamente de acuerdo con él. De nuevo, se está legislando sin consenso y se está legislando sin oír a los sectores interesados. Esta ley de caza nueva del gobierno Cospedal no va dirigida a los cazadores, tal y como nosotros los entendemos, a los aficionados a la caza, que no tienen grandes fincas y no tienen grandes cotos. No, a esos es a quien va dirigida. Va dirigida a los grandes propietarios, va dirigida a los grandes intereses económicos que se mueven en el mundo de la caza. Como muy bien decía Carmen, hay un solo trabajador por cada hectárea de explotación de caza. Pero, sin embargo, las grandes explotaciones, las grandes fincas, sacan un rendimiento económico tremendo a las monterías. Y son a quienes va dirigida, a quienes va, principalmente, se protegen esos derechos. Y, además, se vulneran pues los derechos de los ciudadanos al uso de caminos públicos, se permite el abatimiento de animales domésticos, algo que no sé cómo se le ha podido ocurrir siquiera meterlo dentro de la ley de caza. Y en el tema de los 14 años, pues soy también profundamente crítico. Creo que no se puede poner un arma en manos de un niño de 14 años, bajo ningún concepto. Cristina. Vamos a ver, se legisla, sí, teniendo en cuenta a todas las asociaciones del sector cinegético, como decís, que no se tenía en cuenta a nadie, ¿eh? La Federación de Caza, APROCA y ATICA. La caza mueve en nuestra región más de 6 millones de euros y supone 6.500 puestos de trabajo, ¿eh? Y esta ley está hecha para salvaguardar estas cifras de las que estoy hablando. Entonces, yo lamento la actitud del Partido Socialista, ¿eh? Cuando se han aceptado por parte de ella, o sea, por parte del Partido Socialista, se han aceptado 24 enmiendas de su grupo parlamentario, ¿eh? y 20 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, además de una enmienda transaccional presentada por ambos grupos. Entonces, si es algo que se ha legislado relativamente conjuntamente y se ha atendido a partidos como puede ser el Partido Socialista, la verdad me llama soberanamente la atención, y a mí me da la sensación que el defenestrar este tipo de ley es simplemente una situación política. Son votos. Tiene 100.000 firmas en contra, no es algo político. 104.000. 104.000, exacto. 104.000. Bueno, la pues... APROCA, ATICA y la Federación de la Federación de la Mancha no está de acuerdo. ¿Vale? Está de acuerdo. El día 5 decía que se retiraba del apoyo a la ley esta. Está de acuerdo con ella. Bueno, está de acuerdo, no está de acuerdo, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro por venir a analizar, abordar estos temas de actualidad. Sin duda un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Antonio, Cristina, Carmen y Ángel. Un placer. Nosotros nos vamos a publicidad, ya saben. A la vuelta les dejamos con la sección de nuestra compañera Nani Remesal, que hoy se centra en la celebración de la Borrica en Torrenueva. No se lo pierdan después de la publicidad, y nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.